Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pásame un libro. Y en esta ocasión escogí un libro que es muy especial para mí porque es un libro que corresponde al primer curso en el que yo participé como ayudante. El curso se llama Introducción a la Geometría Avanzada y está basado en este libro. Escrito por Ana Irene Ramírez Galarza y José Seade. Es un libro editado por Las Prensas de Ciencias y este curso estaba pensado o está diseñado para ser un curso intermedio y que sirva de puente entre los cursos básicos de geometría analítica y los cursos ya más avanzados de geometría diferencial. Entonces, es un libro muy bello porque te lleva de la manita desde cosas que ya con dos cursos de geometría analítica se tienen bastantes nociones, hasta dejarte en las puertas de los cursos avanzados de geometría, ¿no? Entonces, pues vamos, digo, yo tengo historia personal con este libro. Yo no, a mí me tocó todavía la segunda reimpresión de la primera edición. La primera edición todavía tenía varias erratas, ¿no? Y la historia que contaban a Irene era que ella había retado a los estudiantes a que encontraran erratas y que les daba, creo que 50 pesos por errata, y acabó pagando un dineral porque hubo quienes se dedicaron todo el curso a tratar de encontrar las erratas en el libro. Entonces, pero eso le ayudó también al proceso editorial, y dejó finalmente esta segunda edición, pues o tercera edición, me parece, tercera reimpresión, segunda edición. Y pues ya está bastante más cuidada en muchas cosas, ¿no? Les comento, pues de los primeros cursos que fui ayudante fue en los cursos de introducción a la geometría avanzada, con los últimos semestres que los dio Ana Irene en la Facultad de Ciencias. Y pues básicamente yo ahí me formé de como profesor, ¿no? En los cursos que impartía Ana Irene, las partes que me tocaba dar a mí, que casi siempre eran pues básicamente resolver algunos problemas, y ya eventualmente me tocó dar un par de temas a mí. Pero ese, digamos, esa fue mi escuela. Pues ese es el libro que hoy les vengo a recomendar. Vámonos ya sin dilación a ver el libro y continuamos. Entonces, este es el libro, Introducción a la Geometría Avanzada, de Ana Irene Ramírez Galarza y José Seade, editado por Las Prensas de Ciencias, originalmente en el año 2002, y la última reimpresión que se hizo del 2015.
16, justo creo que fue el último año o el penúltimo año que yo di ese curso. Entonces, básicamente el libro tiene 5 partes. La primera parte es algunos resultados y técnicas de geometría euclidiana. Luego una discusión cortita sobre geometría afín. Una discusión bastante más larga y muy interesante sobre geometría proyectiva. Y una última parte que tiene que ver con los modelos de la geometría hiperbólica plana. Y un capítulo de puros apéndices donde se compilan varios resultados que se utilizan dentro del texto, ¿no? Este es un texto para un curso formal de geometría. Entonces, aquí en los agradecimientos, no quería no notar esta parte. Aquí agradece a algunos de sus colegas, pero también agradece a algunos estudiantes que fueron Juan José, Rolando Gómez, Ernesto Mayorga, David Mireles, Jesús Núñez Imbrón y Cristian Rubio. Ellos fueron los que estuvieron rastreando todas las erratas de las versiones preliminares de este libro y que llevaron a tener una edición que está bastante, bastante bien cuidada, ¿no? La primera parte de lo que tiene que ver con geometría euclidiana, este es un libro escrito en el espíritu de Klein, ¿no? De Klein y de Lee. Es decir, es un libro de geometría en el que lo que vamos a estudiar son invariantes bajo ciertos grupos de transformaciones, invariantes asociados a ciertos grupos de transformaciones en Rn, ¿no? En general en R2 y en R3. Entonces, la primera parte de geometría euclidiana es describir el grupo de transformaciones rígidas en R2 y en R3, ¿no? Y entonces te lleva de la manita con lo que sabes de o crees saber de geometría analítica y va construyendo poco a poco el grupo de transformaciones rígidas, ¿no? Y eventualmente va a hablar justamente sobre las propiedades de los grupos aquí en esta parte de transformaciones rígidas, y va a hablar sobre el grupo de transformaciones lineales, ¿no? Aquí viene la definición de grupo, que no se mete en demasiados líos, no se mete en demasiada álgebra, que por ahí alguien una vez le escuché un comentario de que, bueno, si tenía tanta álgebra, ¿dónde quedaba la geometría? Pues la geometría es, en este espíritu, un estudio de invariantes algebraicos. Entonces, ¿dónde está? Pues ahí está, enfrente de ti, que no la ves, ¿no? Entonces viene acá la definición de grupo en general. Habla un poquito de dónde provienen históricamente estas definiciones y esta noción de isomorfismos de grupos, y habla ya, ¿no?, de grupos de matrices. En particular, el grupo de rotación es en R2, el grupo de aquí muestra que es un grupo conmutativo, el grupo de reflexiones el grupo de rotaciones en R3, ¿no? Con esto determina, digamos, el grupo ortogonal, y luego dice, pues si tienes además las traslaciones, con esas ya te basta, y prueba
que cualquier transformación rígida es composición de una traslación con una de las ortogonales que se tomó todo el tiempo del mundo para construir, ¿no? Y además pues vienen todos estos ejercicios que tienen que ver con la construcción del grupo general lineal, con, ¿dónde estaba el otro? Probar que ciertos conjuntos de transformaciones son grupos, qué pasa con el grupo de reflexiones, los grupos de matrices, ¿no? Qué diferencia hay entre ciertos grupos de matrices, y este último ejercicio que era muy interesante es si tenemos una matriz y esa matriz la relacionamos con un par de complejos, entonces con el producto y la suma forman un grupo, forman grupos con el producto y con la suma, y ese corresponde a cierto grupo rígido de transformaciones, perdón, un grupo lineal, y que lo podemos relacionar con las homotecias, ¿no? Entonces, entra entonces, ya que describió y definió los grupos, a hablar sobre algunos invariantes, ¿no? Entonces, el primero es el rango de una matriz, ¿no? ¿Y para qué quiere hablar del rango de una matriz? Porque dice, pues las superficies cuádricas las puedo describir con unas matrices especiales, ¿no? Que siempre son diagonalizables y demás, ¿no? Entonces, el rango de una matriz es un invariante interesante en ese sentido. El grado de un polinomio es también un invariante interesante. El tipo de cuádrica, al ser el rango de la matriz un invariante, también va a ser invariante, y vienen todos los tipos de cuádricas. Y luego habla sobre curvatura, ¿no? Pero introduce la curvatura sin hacer demasiado embrollo en tratar de definir las superficies diferenciables, ¿no? Parte de cosas que uno debería saber de los cursos de cálculo, que es pues tómate una gráfica de una función y su campo gradiente tiene ciertas características, ¿no? Entonces, a partir de eso empieza a hablar sobre valores regulares, sobre diferenciales, ¿no? Y es así como va induciendo poco a poco la noción de curvatura, que viene aquí, y lo hace pensando no en tensores o estas cosas que requieren un poco más de teoría, sino en si tienes una superficie que no tiene autointersecciones, entonces puedes siempre pensar en qué pasa con el plano tangente, ¿no? Entonces hay distintas cosas que pueden pasar con el plano tangente, pueden cortar a la superficie en alguna curva, pueden simplemente estar en un punto, o pueden contener incluso, como es el caso de esta parte de aquí, pueden contener un pedazo de curva plana que es completamente, que vive completamente en la superficie, ¿no? Entonces de esa forma va caracterizando los puntos de la superficie respecto a la curvatura, ¿no? Y habla aquí un poquito de Gauss, de la curvatura gaussiana, y bueno, ahí está. Entonces en tres, cuatro páginas, hace lo que Docarmo se tarda en hacer pues un par de capítulos, ¿no? Entonces un buen resumen es, contiene todas las ideas sencillas desde donde se pueden atrapar estos conceptos tan importantes como la curvatura, y ahí está, ¿no? Con sus correspondientes ejercicios para profundizar. Y luego habla sobre superficies que son cocientes de espacios bajo ciertas relaciones de equivalencia, que
bien podríamos pensar también que son espacios de acciones de grupos, ¿no? Entonces habla sobre el cilindro y el toro plano y sobre sus equivalentes de revolución, ¿no? Y por acá viene un resultado interesante. Aquí está el toro plano. Viene un resultado interesante que tiene que ver con este tipo de curvas, ¿no? Entonces dice, si tu curva se enrolla bien en el cilindro, pues se va a portar así en el cilindro plano, y si se enrolla bien en el toro plano, en el toro de revolución, pues se va a ver también de esta forma. Te deja como ejercicio, ¿qué pasa con las curvas? O pensar, ¿no? ¿Cómo podemos caracterizar todas las curvas en el toro plano, ¿no? Y entonces va a resultar que vamos a tener curvas que se cierran y curvas que no se cierran, ¿no? Y va a depender de el ángulo que determina la pendiente de la curva, cómo es respecto de pi, ¿no? Entonces, si es pi conmensurable, entonces se va a cerrar, y si no lo es, entonces va a llenar densamente el toro plano, ¿no? Entonces, de entrada ya es una cosa bastante interesante, y lo relaciona con esta discusión sobre la hipocicloide y la epicicloide, ¿no? Se habla sobre espacios de órbitas y demás. Entonces va a empezar luego con los subgrupos finitos de el grupo de transformaciones rígidas en R2 y en R3, y va a hablar sobre permutaciones, de grupos de permutaciones, y qué tienen que ver esos grupos de permutaciones con el grupo de simetrías de un poliedro, ¿no? De un poliedro regular, de estos sólidos platónicos, ¿no? Desde luego aquí se abre la discusión de un propiedad topológica que tiene que ver con la característica de Euler, y pues se habla de eso, ¿no? Y se extiende a superficies, ¿no? De las superficies mismas que ya hablamos, ¿no? Que son el toro y la esfera, y cómo se calcula la característica de Euler allí, y qué tiene que ver con la existencia o no de estos agujeros o de las asas. Es una descripción completa de los grupos de simetría de estos sólidos. Cierra el capítulo hablando sobre frisos y mosaicos, ¿no? Sobre patrones de teselación, ¿no? Entonces, mucho antes de que estuviera de moda hablar sobre teselaciones, Ana Irene ya lo había puesto en su libro, ya lo dábamos en el curso. Digo, en algún momento lo empezamos a enriquecer con otros textos, pero ahí está, ¿no? Entonces hace una descripción completa de los grupos de los frisos y una descripción más o menos somera de los posibles grupos de transformaciones rígidas que dejan fijos mosaicos regulares, ¿no? Pues ahí está. Y luego viene una discusión pequeña sobre geometría afín. Y parte de una cosa que es, no se va a meter Ana Irene de entrada a describir el grupo de transformaciones afines. No, lo que va a hacer es describir cómo se dibuja en perspectiva. A partir del dibujo en perspectiva, va a describir la noción de puntos al infinito, y va a construir esta configuración que le llamamos el plano afín. Entonces, básicamente este capítulo es tratar de entender estas configuraciones finitas del plano afín,
y cómo podemos ir construyendo objetos dentro de esto, ¿no? Y un ejercicio bonito que había era pues haz un dibujo, ¿no? En donde trates de identificar distintos tipos de cónicas. Y entonces resulta que todas las cónicas son esencialmente del mismo tipo porque son curvas cerradas. Nada más que la elipse tiene todos sus puntos regulares, la parábola tiene un punto al infinito y la hipérbola tiene dos puntos al infinito y además hace una cosa rara en el espacio, ¿no? Y resulta que si podemos completar este espacio con una banda de medios, entonces ahí podemos dibujar toda la hipérbola. La hipérbola completa como una curva cerrada. Pero bueno, están ya en la segunda parte una descripción del grupo afín y los invariantes, ¿no? Entonces la incidencia de puntos, de rectas en puntos y de puntos en rectas, es uno de los invariantes importantes aquí. Aquí está el tipo de cónica y razones, ¿no?, en las que un punto divide un segmento, por ejemplo. Entonces se habla acá de un poco de la razón, de ese tipo de razones, ¿no? Luego viene un capítulo sobre geometría proyectiva. Aquí sí le dedica un rato a cuál es la idea geométrica detrás del plano proyectivo, y hace una construcción desde ideas sencillas de este espacio, que es el espacio proyectivo real, ¿no?, del plano proyectivo real y del plano proyectivo complejo. Luego habla sobre el principio de dualidad, esta idea de que todo lo que se vale para puntos se va a valer para rectas, y una discusión completa sobre la topología del espacio proyectivo, del plano proyectivo real, ¿no? A mí siempre me impresionaron estos dibujos, ¿no? Que yo debo confesar que era prácticamente, tenía que practicarlos cuando me tocaba dar un tema de estos, porque no era fácil, ¿no? Toda la discusión sobre la banda de medios y la orientabilidad viene en este pedazo, y se discute por qué el plano proyectivo real no es orientable, ¿no? Entonces luego ya se habla de plano del grupo proyectivo, se construye y se ve que el grupo afín está completamente contenido, o lo podemos ver como completamente contenido en el grupo proyectivo, pero que hay proyectividades que no son afines, ¿no? Se ve con unos cálculos ahí bastante sencillos que incluso se ponían en los exámenes, ¿no? Luego la parte importante son los invariantes, y uno de ellos es la razón cruzada. Y ¿qué pasa con las cónicas en el proyectivo? Y se ven algunas propiedades proyectivas de las cónicas con el teorema de Pappus y el de Steiner, ¿no?, el teorema del hexágono, etc. Luego se ve la relación de ser polar como una relación que es propiamente invariante proyectivo. ¿Y qué tiene que ver eso con las cónicas? Y se construyen triángulos autopolares, ¿no? Finalmente se habla sobre geometría proyectiva, y este es un pre de hablar del espacio de geometría neoclidiana, ¿no? Entonces aquí ya se empieza a hablar de qué pasa con las rectas en la geometría elíptica, ¿no?, cómo se ven las rectas, de qué manera es no euclidiana esa geometría, ¿no? Se habla del quinto postulado, etcétera.
Y entonces se ven ahí algunas propiedades de la geometría elíptica sobre la esfera. Y luego todo un capítulo sobre geometría hiperbólica. Se habla un poco de la historia, se habla un poco de algunos modelos del plano hiperbólico. Y finalmente de los modelos de Poincaré, del disco y del semiplano superior. Se habla de cómo se miden los ángulos, cómo se miden las distancias en el espacio hiperbólico, y de las transformaciones, que son el grupo de Lorentz, ¿no? De Möbius, perdón. Entonces el grupo de Möbius son estas transformaciones complejas de acá, y pues ahí están, ¿no? Se construyen un montón de cosas, y se empiezan a ver los invariantes. Uno es bien interesante, es esta red de Steiner, que tiene que ver con los círculos de Apolonio y la familia de círculos ortogonales a esos. Y cómo ciertas transformaciones de Möbius pues van a dejar invariantes esas familias, ¿no? Entonces ahí están varias configuraciones, y eso se presta a dar una clasificación de las transformaciones de Möbius en el plano complejo, ¿no? Luego se habla de la métrica, y es muy simpático porque al principio te dice pues tanto el semiplano como el disco son equivalentes, te da un argumento de por qué son equivalentes, y entonces las cosas que son más fáciles de observar en el semiplano se dibujan en el semiplano, y las cosas que son más fáciles de observar en el disco, como esto de aquí, se dibujan en el disco. Entonces, aquí hay una serie de resultados de la geometría hiperbólica, que además viene todo el relato histórico de dónde provienen y demás. Y finalmente habla sobre superficies con estructura hiperbólica y de cocientes, módulo, subgrupos del grupo de Möbius, ¿no? Entonces, eso da lugar a hablar sobre este tipo de estructuras fractales, de estas superficies ponchadas y de superficies de Riemann en algún momento. Se habla de mosaicos en el hiperbólico, ¿no? Con estas ideas tomadas de Escher, y ya, ¿no? Eso es todo. Y vienen algunos apéndices donde se habla de diferenciabilidad, de relaciones de equivalencia, de los grupos de permutaciones, de los 5 postulados de Euclides y de los equivalentes del 5º postulado, ¿no? Que está el axioma de Playfair, y cómo negamos el axioma de Playfair. Se habla un poquito de topología, que eso es bien interesante, y de algunos resultados de la geometría del círculo considerado como subconjunto del plano complejo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con las redes de Steiner? Y una bibliografía bastante extensa que, más que otra cosa, pues se puede usar para ampliar cada uno de estos temas que vienen descritos en este libro tan maravilloso, ¿no? Entonces, dejémosle aquí. Esta es la recomendación de hoy: el libro Introducción a la Geometría Avanzada, de Ana Irene Ramírez Galarza. Y échenle un ojo, que yo la próxima semana haré todo lo posible por echarles un nuevo libro.